Baitok, ahora sí vas a tener la posibilidad de hablar, pero nadie te va a oír. Oh. Porque nuevamente tu micrófono está ahí. Y muchos se preguntarán qué hace el cartel de esos guachones, de los ricos del K-pop. Team Top próximamente va a estar en nuestro país. Recuerda que nosotros te estamos regalando un palco para que vayas al Teatro Caupolicán a verlos. Y precisamente nos acompañan ellas, las más fanáticas de Team Top. Ellas son las líderes. Sí, líder y sublíder hoy nos acompaña. Ellas sin son duda. Son las que saben más. Así es. Y ellas sin duda deben querer ganarse el palco. Y piensan que con venir a nuestro programa van a tener más posibilidades. Queremos decir al tiro que están equivocadas. No. Pero tienen, sí. Tienen que participar igual que todos los mortales. Pero sí, queremos conocerlas para ver más sobre Team Top. Aplausos para las chicas que nos acompañan. Vengan acá, ¿cómo están? Del Fun Club Oficial. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo están? ¿Cuáles son sus nombres? Vamos a conocerlas a ellas. ¿Por qué son tan fanáticas? ¿Qué les gusta? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuál es tu nombre? Jennifer. Jennifer, ¿y tu nombre? Luisa. Luisa, Jennifer, te va a pasar el micrófono, por favor, para que hablen. Tomen asiento. Tomen asiento. Jennifer, ¿hace cuánto tiempo conoces a Team Top y por qué te gustan? Tienes que hablar con el micrófono en la boca. 4 años desde el debut. Desde el debut, muy correcto. Bien. ¿Y qué es lo que más te gustó de ellos? Lo preocupados que son por las fans. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hacen? ¿Qué han hecho por ti, por ejemplo? No por mí, pero en el caso de las coreanas, ¿ya? Ellos se preocupan de los conciertos, o sea, si está lloviendo, ellos le dicen, lleven paraguas, onda, vayan a abrigar. Oye, eso que tiene de preocuparse como lo normal, o sea, oye, qué preocupado, usen paraguas si llueve. ¡Ah, qué preocupado! ¿Qué es más preocupado, no? De verdad, ni un idol tiene tanta preocupación. Mira, qué bonito. Luisa, ¿qué es lo que más te cautivó a ti de Team Top? Su música. ¿Su música? Sí, la pasión que tienen por la música. ¿Sí? ¿Cuál es la canción que más te gusta? Angel. Angel. Por eso ustedes se llaman también la Ángel, o sea, ¿cómo? ¿Ah? Sí. Qué bonito. Y cuéntenos, por favor, oye, ¿dónde se juntan? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo nació este fan club? ¿A quién se le ocurrió la idea? Este fan club nació el 21 de mayo del 2011. Muy bien, o sea, para el combate naval de Iquique, mientras todos estaban celebrando, ustedes, ¿qué me importa el Tiro Brat? ¿Qué me importa la Covadonga, la Miralda, si está Team Top? Oye, ¿y cuántas son las del fan club? ¿En total? Sí. ¿Muchas personas así de...? ¿Muchas? Sí, Darín. No hay... ¿Ustedes son del fan club oficial? Yo creo que el fan club oficial siempre son como 5, no sé cuántos son. ¿El las... staff? Claro, el staff. El staff. Son 8 personas. Ah, perfecto, perfecto. Oye, ¿cuál de todos ellos es el que les gusta más? Es que por ser nosotras vamos a los 6 por igual. Ya, pero pues, dígame los nombres igual, que yo no los conozco muy bien por nombre. De cada uno. Ya, él es Chanyu. ¿Chanyu? ¿Él? Ya. El Joe. Joe. El Joe. El Joe. El Joe o Joe. El Joe. Ah, ya. El Joe. Niel. Niel. Chunji. Chunji, ya. Cap. Él igual me gusta un poco más. Él es el líder. Cap, ah, sí. Me gusta el Cap. Y Ricky. Él es la el Cap, ¿no? Como capitán, por eso tiene eso. Es que a él le gustan los gorros. Las gorras, entonces por eso eligió Cap. Muy bien. Ya, oye, muy ¿y bien. ¿Qué están haciendo ustedes para esperar el día que ellos lleguen a nuestro país? Organizándole la bienvenida. Sí, ¿cómo la van a hacer? ¿Y se van a juntar con ellos? No se puede decir la bienvenida porque hace sorpresa. Ah, sorpresa. Pero ellos saben que ustedes la están esperando. Obvio. Obvio. Ah, o sea, vaya a tener la posibilidad de conocerlos. ¿Se comunican con ellos? No. Por medio de las productoras. Pero ojo. O sea, no nos necesitan a nosotros como etcétera. Ellas van a estar ahí en el VIP adelante. De hecho, las van a subir al escenario, ¿o no? Pero nosotros vamos a estar ahí además cubriendo, vamos a estar en la conferencia, Baito ahí que hoy no puede hablar, pero no importa. Oye, ¿y qué te gustaría saber sobre ellos? ¿Qué les preguntarías? Que no te van a entender, pero puede haber algún traductor. ¿Sí? Es que yo no les preguntaría nada, solamente les daría las gracias por... Les daría un beso. Es que son tímidos. Son tímidos. Sí. Muy bien, aparte bueno, no pueden. No, es que a los coreanos como que le dais un beso y se espantan. Muy bien, Baito tiene una pregunta, parece. Yo también soy de Fans Club de Team Top y voy a practicar conmigo. ¿Cómo le daría un beso a los Team Top?
Muy bien. Ah, muy bien. Luisa. Pues yo no, querido, ¿no? Luisa, puedes practicar ahí con Baito, imagínate. No, gracias. ¿Cuál es el que más te gusta? ¡Me rechazó! ¡Me rechazó! Vámonos de pie, por favor. ¡Venoso! Venga acá. ¿Vengo venoso? Música, no, por favor, de Team Top, de fondo. Imagínate. ¿Sí me rechazó? Él es el líder del grupo, es el cap. Ya, hagamos la... ¿Ok? Ven, Baito, ponte aquí. Y está ahí. Y te saluda y te dice... En español, además. Hola, ¿cómo estás, Luisa? ¿Qué le dices tú? Dale, dale. Hola, ¿cómo estás, Luisa? ¿Qué hace? ¿Qué responde Luisa? ¿Qué dice? Entonces bésalo, bésalo. Solo abrázalo. Abrázalo, Luisa. Aprovecha. Muy bien. La verdad es que a Luisa Baito le da asco. Por eso no puede hacer nada. ¿Qué? Baito. ¿Estás comprometida? ¿Tienes novio? ¿No? ¿Y tú, Jennifer? Luisa. ¿Y no, fui rechazado. ¿Podrías besar a Baito? No, es solo para Tintón. Ah, solo para Tintón. Muy bien, tomemos asiento. Hoy estábamos haciendo una actuación. Como que Baito, toma Baito. Como que Baito fuera uno de los Tintón. Ojalá no les pase esto cuando esté Tintón de verdad. ¿Y cuáles son sus redes sociales? Ahí la estamos viendo. Baito, tú devuelve el micrófono, tú no puedes hablar. En Twitter son @TintopChile. En Facebook Chile, Tintón. Y otro, sí, otro Facebook. Muy bien, ese es el fanpage. Es para que ustedes también los puedan seguir. Está apareciendo también en pantalla. Linda, ¿qué más te gustaría agregar sobre esta agrupación? Porque en Perú cometieron el estúpido error de compararlos con One Direction. Y hay que decir que ellos llevan mucho más tiempo que este grupo occidental. Y en realidad yo creo que One Direction le copió a ellos, ¿no? Muy bien, sí. Pero ellos ¿cuánto tiempo llevan? Cuatro años. Ya, pero One Direction también están por cumplir 4 años. Están por cumplir, o sea, que han partido partieron ellos. Partió Tintop. No, de hecho, ya cumplieron. Tintop y ellos lo cumplieron. Ya cumplieron 4 años. Sí, antes de ayer. Antes de ayer, pero ellos ya lo cumplieron hace rato. O sea, One Direction le cumplió. Pero un poco después. Bueno, cacharon la idea, dijeron, ah, mira, hicieron, hagámoslo nosotros. El 10 de julio ellos cumplieron los 4 años. En julio, mira. ¿Y a cuánto estamos hoy día? ¿A cuánto estamos? Hoy día cumple 4 años. Oye, ¿los idols les piden cosas especiales o no? O sea, por ejemplo, como Super Junior siempre pide, oye, ojalá vayan todos de azul. ¿Ellos piden algo, no? No, ellos no piden nada, solamente las fans lo están organizando para hacer... ¿Qué? A ver, ¿qué están organizando? Para que, para que las que vayan al concierto se van cuenta de algo. Te invitamos, por... Y algo, no ha querido decir nada, ¿no? Esto es una sorpresa, no, no queremos estúpida sorpresa, queremos saber qué van a hacer. ¡Alguna de lado! Ya, por ser, van a haber una cascada de globos, se les va a hacer. ¿Ya? ¿Una qué? Cascada de globos. ¿Pero cómo? Ah, sí. Desde galerías. Bueno, ¡qué bonito! Y pensé que le iban a poner helio, entonces que van a subir. ¿Los globos de qué color deben ser? Morado. Morado. Morado o lila, que es nuestro color. Muy, el color de ustedes, pero ellos nada más, algo especial. Entonces, todas las fanáticas que vayan al Cabo Pulicán, que lleven globos. Sí. Todo tipo de globos. Lila stick, pero solamente color lila o... Pero pueden ser globos. Bien. Oye, pero espérate, pero aquí en los camarones, no esos globos de los conciertos de rock, no. O sea, desubicados. No, yo tenía una pregunta, no. ¿Pueden ser globos? ¿Pueden ser globos esos alargados? No. O globos así que tienen como forma. Estamos... Aquí voy. No, estamos... Pero tienen forma de cuncuna. Muy bien, y la pregunta del día para ustedes, ¿qué es lo peor de volver de vacaciones? A propósito, ¿qué hacen ustedes? ¿Están en el colegio, en la universidad? ¿No hacen nada? No. ¡La descubrimos! ¡No hacen nada! Yo estudio. Luisa, ¿qué haces tú? Yo estudio. ¿En qué curso vas? En tercero medio. ¿En tercero medio? ¿Qué es lo peor de volver de vacaciones de invierno? Levantarse temprano. Es lo peor, ¿no? ¿Tú ya volviste de vacaciones? No. ¿Todavía no? ¿Cuándo vuelves? El lunes. El lunes. O sea, hoy día es el lunes. ¿Se acuerdan? Sí, hijo. Una vez más nos echan al agua, que estamos grabados. Es un programa que no se emite en vivo. Jenny, ¿tú qué haces tú? No hace nada. Muy bien, Jenny. Es no va al colegio, no va a la universidad. Ah, ya salió del colegio. Ah, muy bien. Y hoy es una mantenida de sus padres para poder ser la líder de Teen Top. Muy bien, chicos, estamos cerrando. Pongámonos de pie. ¿Algo que quieran agregar para todos los fanáticos de Teen Top? Que vayan al concierto. Este concierto no va a ser solamente de Angel, sino de K-Popper. Apoyo. Y es nada más que decir, solo eso, que vayan y lo van a pasar increíble. Ellos traen una propuesta demasiado fuerte. Muy bien. Uy, aplauso para la líder y su líder.
de Angel Team Toby. Así estamos cerrando. Muchas gracias a todos por los comentarios. Por supuesto que nos llegan con, siempre con el hashtag Sin Uniforme ETC. Pueden seguir comentando y despedimos el programa con un baile como a ustedes les gusta, ¿no? Sí, papi, 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 papi. No se mueva, chao, chao. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Ya son las 7 y no me arrojo.